Creo que se cansó, Llevas una cabra, ¿eh? ¿Mm? Tú llevas una cabra. Da, yo también te digo. No me quiero llevar a ustedes personalmente. Yo también me puedo subir normal a su caballo, ¿sabes? Gracias. Totalmente merecido. No, niet. Tiene que me subir. Oh, bled. Es cierto. Tómate. Hecho. Donde estoy yendo creo que tampoco nos vamos a encontrar. Vale. Tengo 4 focatas. Así que... será por focata. Es donde yo creo que... Una. Olvidaré la primera vez que intenté superar esta cuenta. ¿Qué tan fuerte te comiste el suelo? Del 1 al 10, 100. Aunque fue un golpe ciertamente divertido. Imprevisto. Yo mejor no me fío del mapa y del camino que va marcando. Por lo que sea, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero más o menos sé que hay un camino. Se tiene que fijar... yo sé... Por lo que estoy viendo, estamos yendo a la nada. Creo que el camino estaba bien. a menos que lo que quiera es el resto de aquí enfrente. Hay algunos pisos. Sí, vamos a intentar llegar aquí, pero no, que por aquí no es, es por ahí abajo. Es lo que le estaba diciendo. Yo entre mirando el mapa y mirando el frente para no escoñarme, escoñarnos con el caballo. Tú eres el que, mami, tú eres el que va detrás, dame indicaciones. Correcto. Muchas gracias, no sé qué había sentido. Al final son los indicativos. Dentro de aproximadamente 3 saltos y medio, giré a la izquierda. Solo hizo 2 saltos. Es al 3 y medio, recuerden. Ahora. Hay que decir que las rocas de este país son muy copiosas. Sí. ¿Cuántas cosas rocas? No, no está el pueblo, qué pena. ¿Cuántas cosas habrá aquí por ver? Anda. Aquí había un pueblo en el 1. Bueno, ahora se distingue el camino, más o menos. Sigue camino tierra. Que por lo que sea está lleno de arbustos. No sé porque me está que nos quiere Dios. ¿Qué crees? Intuición. No sé hablar. Intuición. Sueño. Intuición. Español de repente. Buena forma de bajar. Curioso. Pero sí que es cierto que le dije que erramos como una fortaleza, pero no me esperaba que me llevase a una. Uy. ¿Qué es eso? Oh, uy. Corre, asa. Hay muchísimas balas de cañón. Me da curiosidad. Creo que hemos pensado los dos lo mismo. Dígame que... Perdón. Le di un consejo. Le voy a dar un consejo. Creo que acabo de entender el consejo sin que yo lo diga. Por lo que sea. Es en tu escalera. Oye, pero el rato me identifico con una escalera. Ahora me siento un muro. Ese es el consejo. Es que dejemos ver que... Eso es lo que casi me pasa, pero en el Este país es una fantasía, ciertamente. Pero se puede saltar. Pues el caso es que según este mapa estamos en el presidio. ¿Qué significa presidio? Estamos en el principio de según su mapa no puede ver su mapa porque le estoy tapando con mi mapa. Se me rompió un poco el mapa. A ver, según esto... Me encanta, hay una zona que se llama... ¿Cómo? Hay una zona que se llama escalera. Vamos a escalera. Vamos a escalera. Y como no haya una escalera me voy a poner ciertamente triste. La escalera es un poco tensa como casi. ¡Era rojo! Está bien. Madera. Ay. Correnta Toblatas, Bill Colter, Blackfield. A ver, yo no conozco a una Blackfield, pero sí a una Blackwood. ¿Tú crees que colará? Son 40 dólares. Sí. Yo creo que sí, cuela. Yo creo que funciona. Es gracioso, como cuando quiero memorizarme el mapa, como que no marca bien. Por lo que sea. Sí, tengo que guiarme 100% del camino que tengo delante. Pues nada, sé que hay que ir para allá, correcto, así que... Ojo. Bueno. Mientras que no salte por... Lo dicho, mientras no salte por aquí abajo, todo irá bien. ¿Y si bajara abajo para ir desde abajo a los bancos? Yo creo que sí. Yo creo que será lo más obvio. ¿Usted tiene prisa? No sé. No te preocupes, vamos a ver un poco el baile. Eso. Usted también está viendo un agujero. Sí. Perfectamente. No sé quién hizo este agujero, pero la próxima vez que tenga que hacer una reforma, llamaré a esta persona. Si tengo que construir algo, tendré que encontrar algo con esto, pero... Vale. Esos son problemas. Gracias.